La noche del 16 de enero de 1884 se estrenó en el Teatro Variedades de Madrid la zarzuela Hoy sale hoy. El libreto corrió a cargo de Francisco Javier de Burgos y de Tomás Luceño y Becerra. Tanto la introducción, como los números de las cigarreras y el de las revendedoras de billetes de lotería corresponden al maestro Francisco Asenjo Barbieri. El coro de chiquillos vendedores de la lista grande y el coro de serenos son obra del maestro Federico Chueca y Robres. Estos fueron los principales artistas que participaron en el estreno de esta zarzuela. Doña Escolástica, señora Espejo. Doña Ramona, señora Rodríguez. Lorenza, señora Perla. Don Melitón, señor Luján. Don Amable, señor Rochel. Guardia Primero, señor Ruesga. Don Gregorio, señor Alberá. En esta obra sus autores quisieron plasmar los sueños de los jugadores de lotería antes del sorteo, las esperanzas y los desengaños después de la extracción. Cada número que eliges, cada billete que compras, es una semilla de esperanza. Una esperanza de cambiar tu vida, de alcanzar tus sueños, de vivir sin preocupaciones. Pero no todos los sueños se cumplen. No todas las semillas germinan. Algunas veces, después del sorteo, viene el desengaño, la tristeza, la desilusión. La lotería, en fin, con sus promesas y decepciones, es un baile con el destino, un susurro de aventura en nuestro monótono día a día. Recuerda, aunque sean muy dulces y tentadoras las promesas de la lotería, nada supera la satisfacción del logro obtenido a través del esfuerzo personal.